Ucrania, la historia de la Iglesia Católica. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Se extiende desde los Cárpatos en el oeste, a lo largo de la costa norte del Mar Negro, hasta las estribaciones del Cáucaso. Este país fértil, al que llaman el granero de Europa, ha sido objeto de conquistas históricamente. Al mismo tiempo es también vía de comercio entre las regiones del Mar Báltico y el Mar Negro, puente entre Europa Occidental y Asia. El cristianismo echó sus raíces en Ucrania en 988 en su forma bizantina, bajo la orden del gran duque de Kiev, Rus de San Volodymyr. En aquel tiempo, y a pesar de la distinta evolución de las tradiciones oriental y occidental, la iglesia cristiana todavía formaba una sola unidad, no estaba dividida. Esto permitió a la iglesia antigua de Kiev el mantenimiento de una relación armónica con Roma, lo que la mantuvo lejos de una participación activa en la separación de Roma y Bizancio. En el siglo XIII, Kiev fue asaltada por los mongoles. Las naciones limítrofes se repartieron el estado de Kiev. Debido a la decadencia de Kiev como centro político, Ucrania Occidental tuvo que tomar sobre sí la continuidad histórica. Mientras, el fortalecido estado de Moscú se había impuesto el ambicioso objetivo político de utilizar la Iglesia como medio para convertirse en heredero universal del antiguo Estado de Kiev y, a continuación, retar incluso a Bizancio en la primacía del mundo ortodoxo. Debido a esta amenaza, a la influencia creciente de la Reforma protestante y a la decadencia moral ampliamente extendida en la propia Iglesia, los obispos de Kiev se dirigieron a la antigua Roma para pedir apoyo en el Sínodo de Brest-Litovsk de 1596. La intención era proteger y guardar la identidad oriental de su iglesia. Si bien también esperaban que una comunión renovada con la Santa Sede ayudaría a contrarrestar la amenaza de la Reforma protestante y contribuiría a reformar su iglesia, que se igualaría a la Iglesia romana. Los patriarcas ortodoxos de Constantinopla y Moscú se opusieron con vehemencia a la comunión reconstituida de la Iglesia de Kiev con Roma. Así, la historia de la que hoy es conocida como Iglesia Greco-Católica Ucraniana devino en una lucha por el derecho a existir como Iglesia Oriental en comunión con Roma. Ucrania estuvo dividida en dos partes desde principios del siglo XVII hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Una occidental bajo dominio polaco y otra oriental bajo el Imperio Ruso. Los zares se habían proclamado a sí mismos defensores de la ortodoxia y protectores del paneslavismo, que de hecho era un crisol ruso para todos los creyentes eslavos y ortodoxos de procedencia no rusa. Su ira se dirigía contra la Iglesia ucraniana en comunión con Roma, dado que esta simbolizaba la independencia política y eclesiástica de Moscú. Cada vez que conquistaban una parte de Ucrania, proscribían y perseguían a su iglesia. En el siglo XVIII, de 8 a 12 millones de ucranianos creyentes fieles de Roma fueron obligados a convertirse a la creencia rusa ortodoxa. Durante el Imperio Ruso no hubo prácticamente ningún católico oriental en suelo ucraniano. Este país fue durante más de 300 años parte del Imperio Ruso.
Durante la revolución bolchevique del año 1917, no quedó aparte de los avatares sangrientos que siguieron a la formación de un régimen totalitario. Uno de sus principios era el ateísmo obligado. La resistencia armada contra los bolcheviques en Ucrania duró hasta bien avanzado el año 1921. Una vez que los ucranianos estuvieron sometidos militarmente, su destino estaba decidido. Empezó un régimen de terror. Moscú nombró un gobierno marioneta conocido como soviético ucraniano y después inició el exterminio de intelectuales y la opresión total de la libertad nacional, religiosa y cultural. La de terror alcanzó su punto culminante en 1933-34, cuando los comunistas decidieron la colectivización forzosa de la agricultura y le robaron el pan a los campesinos. Más de 6 millones de personas murieron de hambre en este holocausto ucraniano. Los bolcheviques no consiguieron desarrollar en el pueblo una conciencia atea, si bien consiguieron destruir todos los principios morales y el sentimiento de autoestima. Una vez que el Ejército Rojo controló toda Ucrania Occidental en 1944, el gobierno soviético recurrió a la antigua política zarista y persiguió a la Iglesia Greco-Católica. La Iglesia Oriental mantuvo su nombre gracias a su comunión con Roma. Todos los obispos grecocatólicos de Ucrania fueron detenidos, llevados a los tribunales con falsas acusaciones y deportados.